Aprovechando el hype causado por el teaser trailer de Transformers Rise of the Beast, es que por fin me decidí a hablar de esta franquicia de robots que se transforman, enfatizando en cómo terminamos de esto a esto. ¡Hey! ¡Mira esa referencia, mano! Así que, sin más que decir por el momento, comencemos. Los Transformers. Cualquier fanático acérrimo de estos robots sabe que cualquier entrega audiovisual que tenga que ver con estos mismos sabe que pertenece al mayor comercial jamás hecho por la raza humana. Y es que si eres nuevo en esto de los Transformers, déjame decirte que estos iniciaron como una serie de juguetes creados por una empresa llamada Takaratomy, la cual aún lo sigue produciendo, pero en colaboración con Hasbro, quienes en los 80 compraron los derechos de autor de estos robots. Y pues, con dinero suficiente, lograron producir toda su serie, que es la G1. Y la verdad es que es un bodrio de historia el cual no me voy a enfatizar. El punto es que desde los 80s hasta principios de los 2000s, los Transformers habían actuado como una marca de juguetes cualquiera que conocemos hoy en día, con películas y series que no eran más que, pues, comerciales de los propios juguetes, tales como Max Steel, Barbie, etcétera, etcétera. Pero no fue hasta 2007 que vimos su gran salto a la industria cinematográfica, con el estreno de la primera película del Beavers, es decir, Transformers del 2007. Sí, es que no tiene otro título, así que, ¿qué esperaban? Y, dato curioso, esa no es la primera película de Transformers, ya que la primera fue con la G1, la cual, pues, no fue tan buena o no fue tan bien recibida en aquella época. Lo que nos lleva al tema de hoy, puesto que la película de 2007, a diferencia del 86, vino a traer una renovación, un aire nuevo a lo que es el concepto de los Transformers, que si bien los diseños se ven padres, pero el problema está en las monstruosas transformaciones que hacen, lo cual debió haber sido una gran pesadilla para los diseñadores de los juguetes en aquel año y durante el resto del Beavers. Sin embargo, en este video no vinimos a hablar de los juguetes, sino de cómo fue decayendo la saga de películas dirigida por Michael Bay. Por lo que en este video dejaremos muy de fuera las series y películas animadas, así como también la película de Bumblebee, la cual, pues, no forma parte del Beavers, por lo que no es coherente hablar de esta en este video. Así como también no me enfocaré en hablar de todas y cada una de las películas una por una, ya que se llevaría demasiado tiempo en el video. De por sí ya me alargué resumiéndote toda la historia de los Transformers, al menos en cuanto a juguetes y producciones audiovisuales. Pero ahí les va una propuesta, y es que si ustedes quieren que hable de película por película del Beavers, me lo tienen que hacer saber en los comentarios, así como también este video tiene que llegar a los 1100 likes para antes de Navidad. De esa forma, yo sacaré un video por cada película hasta antes del estreno de Rise of the Beast. Así que bueno, continuando con este tema, como bien dije hace unos momentos, Transformers del 2007 resultó ser un renacer para la franquicia, que a su vez dio paso a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta, y la quinta fue un rotundo fracaso. Lo que nos lleva a la pregunta del por qué, cuya respuesta se puede resumir en el siguiente meme, créditos al autor por cierto. Y no cabe duda que en esta imagen está muy bien representada lo que fue la decadencia del Beavers. Y no me lo tomen a mal, pero realmente toda esa decadencia comenzó desde la primera película, porque en sí, la película del 2007 no es tan buena como parece. Y sé que parece un comentario hater cualquiera, pero deje que se los explique en estos tres simples puntos. Siendo el primero, el mal uso de la comedia, el cual estaba muy enfocado al doble sentido y chistes de los cuales, pues, sé que no debía de quejarme de esto, pero realmente resulta ser algo molesto para lo que es el desarrollo de la trama de varias de las películas dentro de la saga del Beavers, lo cual, más que aliviar el desarrollo de la franquicia, pues terminó por ser más un estorbo muy invasor a lo que fue el desarrollo de cada una de las películas, siendo las más afectadas la de Revenge of the Fallen y por supuesto The Last Night. Y aunque no lo crean, las otras tres películas sufren de lo mismo, sin embargo ya no es tan invasivo como en las dos anteriormente mencionadas. Lo que nos lleva al segundo punto en este video,
donde encontramos el segundo error más grande de esta saga, y es que al titularse Transformers, es por lógica entender que estas películas se van a tratar de los robots que se transforman. Sin embargo, esta saga decide tomar ese concepto y pasárselo por el asterisco, dejando a los Transformers en un segundo, tercer y en el peor de los casos, cuarto plano. O sea, nada más están ahí de relleno. Y aquí los únicos protagonistas son los humanos, lo que no tiene sentido. Y si bien se entiende perfectamente que animar a uno de los Transformers, pues sí se lleva su platita, sin embargo no justifica el hecho de no querer profundizar en al menos alguno de los Transformers. Digo, se hizo con Optimus y Bumblebee, pero apenas fue en la superficie, o sea, no conocemos prácticamente nada de ellos. Y a perspectiva propia, considero que las dos únicas películas del Beavers que conservaron una convivencia entre comillas orgánica entre Transformers y humanos, pues es precisamente la primera película del 2007 y mi favorita de todo el Beavers, la de Transformers Age of Extinction, donde vimos el lado más humano de Optimus Prime. Sin embargo, eso en contra de las 5 películas que hay en el Beavers, la verdad es que es muy poco, y considerando el peor y mayor error de esta saga, siendo este nuestro último punto en este video, donde esta saga se convirtió en una serie de televisiva cualquiera, ya que cada una de sus entregas, al menos hasta Age of Extinction, era autoconclusiva. Y claro, no fue hasta Age of Extinction donde por fin quisieron hacer algo con la saga. Sin embargo, eso ya era demasiado tarde y nos terminó trayendo el fracaso de The Last Knight. Y en retrospectiva, en cada entrega de la saga, nuestros protagonistas se enfrentaban al malo de la semana, lo cual yo supongo que al público le cansó eso y por eso tuvimos The Last Knight. Y lo que es más decepcionante de esta saga es que no sabían qué transformarse, es decir, no tenía un principio ni un final predeterminado. Que si lo comparamos con grandes sagas como el UCM o con la propia Star Wars, pues la verdad es que Transformers pudo haber llegado a ser algo tan grande como estas dos, sin embargo, no lo fue. Y la verdad es que esto es triste y desgarrador para los que somos fanáticos de Transformers. Y la verdad, sé que durante todo este video le eché bastante hate a la saga. Sin embargo, no es porque la odie o le tenga algún rencor, porque al igual que muchos fanáticos de Transformers hoy en día, fue gracias al Beavers que yo me volví fanático de los Transformers. No por nada el título de mi canal es Monstruos Gigantes, Robots, Dinosaurios y mucho más, y no por nada me llamo Indominus Prime. Y como quiera, el Beavers es amado por gran parte del fandom de Transformers, lo que me recuerda a aquel video donde hablé que hay películas buenas que son odiadas por medio mundo y hay películas malas que son amadas por medio mundo. Lo cual es el caso del Beavers, una serie de películas malas que son amadas por medio fandom de Transformers. Y la verdad es que el Beavers no es malo del todo, pero tendríamos que checar todas y cada una de las películas de esta saga. Pero, hablando en términos generales, si no fuera por el Beavers, varias de las producciones de Transformers que tenemos hoy en día ni siquiera habrían visto la luz. Y algunas de ellas no serían tan memorables como si lo son Transformers Prime o Transformers Animated, la cual salió el mismo año que el Beavers. Y otras que no lo son tanto porque son para niñitos, como lo es Transformers Rescue Bots. Sí, yo llegué a ver esa serie y la verdad es que está buena. Pero de ahí en fuera, si no fuera por el Beavers, quizás producciones que vinieran después de esta jamás habrían tenido tanta relevancia como lo es esta joyita de Netflix llamada Transformers War for Cybertron Trilogy. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir hasta ahora del Beavers, pero ustedes ya conocen el reto, solamente me tienen que hacer saber en los comentarios si quieren que hable de todas y cada una de las películas del Beavers y, más importante, que este video llegue a los 1100 likes para antes de Navidad. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, si te gustó el video dale like y compártelo. Y no olvides que si eres fan de Transformers, mechas, robots y mucho más, solamente tienes que suscribirte, darle a la campanita, seguirme en Facebook e Instagram para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por ver el video hasta el final, en verdad lo aprecio. Yo soy Indominus Prime y nos vemos muy pronto.